A ver. Bueno, les doy a todo mundo, todas y todos, la bienvenida y las gracias a América Lutz por haber preparado su presentación para el día de hoy. ¿Es posible todavía que en algún momento llegue Víctor Quintana, que se supone que nos iba a hacer algún comentario breve? Pero si no, pues de seguro aquí todo el mundo sabe algo como para hacerle preguntas a América, que va a presentar unos de 12, 15 minutos para iniciar nuestra discusión. Espero que en total no dure mucho más de una hora. Entonces, América, adelante. Muy bien, sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Creo que sí. Ahí está. A ver, sí. ¿Pueden verla todos? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es América Lutz. Yo soy profesora investigadora en el Colegio de Sonora y egresada del doctorado en Ciencias de Recursos de Tierras Áridas por la Universidad de Arizona, donde me tocó conocer a algunos de ustedes, ¿no? O colaborar en algún punto. Agradezco mucho la oportunidad de presentar algo de mi trabajo. Yo trabajo en gestión de agua, sobre todo en el contexto de cambio climático, en escenarios rurales y desde puntos de vista de género. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a platicar un poquito sobre ecología política de los derechos y usos de agua en Sonora y en Chihuahua, pero presentando distintos ejemplos. Nomás para dar una perspectiva muy general de cuál es la situación que se está viviendo ahorita, creo que ustedes seguramente ya habrán oído en medios, ¿no? Hay un sistema de presas sobre el río Conchos que están en Chihuahua. La más grande es la presa La Boquilla, que tiene casi 3 mil millones de metros cúbicos de capacidad. Después de esta sigue la presa Francisco y Madero, que está pegada a Delicias, al municipio de Delicias en Chihuahua, y luego la presa Luis L. León, también conocida como El Granero. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Desde inicios del año, más o menos por febrero, empezó un movimiento de parte del gobierno federal, particularmente de la CONAGUA, que es quien gestiona las presas a nivel federal aquí en México, la Comisión Nacional del Agua, para poder pagar a Estados Unidos un volumen de más de 280 millones de metros cúbicos de agua. ¿Cómo es esto? Entre México y Estados Unidos hay este acuerdo que fue firmado en 1944, a través del cual México se compromete a entregar una tercera parte del flujo del agua hacia el río Bravo, que es binacional, y a cambio Estados Unidos nos entrega más o menos 1.800 millones de metros cúbicos por el Colorado, o sea, entre Sonora y Baja California. Entonces, lo que pasó es que el año pasado no pudo completarse el promedio anual que México tiene que entregar a Estados Unidos a través del río Bravo. Se abrió la compuerta de la presa Francisco y Madero, que está bajo la responsabilidad o bajo la custodia del Distrito de Riego 005 Delicias, para que el agua llegara a la presa Luis L. León y de ahí pudiera fluir aguas abajo hacia el río Bravo, que es lo que divide a México de Estados Unidos. Entonces, esto generó mucha inconformidad porque muchos de los agricultores sostenían que la CONAGUA todavía no les había entregado de esa presa Francisco y Madero más de 100 millones de metros cúbicos que tenían comprometidos para el riego. Para no hacer la historia larga, porque seguramente ya la conocen, todo terminó en conflicto entre la Guardia Nacional, los agricultores del Distrito de Riego 005, acabó desafortunadamente en dos personas muertas y hasta ahorita hay una serie de conflictos muy fuertes aquí en México porque necesitamos devolver esa agua o pagar esa agua el 24 de octubre a Estados Unidos. Entonces, para México, esto puede significar que entremos en un conflicto donde tengamos que renegociar este acuerdo y en este momento para nosotros es benéfico porque recibimos más agua en comparación con los usos normales, ¿no? Que regularmente tendríamos. Y si entramos en la negociación, yo creo que California no tendría ningún problema en solicitar más del agua que está entregando actualmente, ¿no? A través del río Colorado. Entonces, ese es el contexto general de este problema en particular. Pero yo quiero platicar de cómo este problema representa
otro, un tipo de problema, una categoría de problema socioambiental que es más amplio todavía. Ahorita es Chihuahua y es la Boquilla y es ese tratado de aguas. Y pues para complicar la situación, o sea, en el contexto que estamos ahorita con el gobernador de Chihuahua siendo parte de este equipo que se opone a Andrés Manuel López Obrador, la cuestión con los norteamericanos de entregarles el agua, la sequía que está pasando ahorita en el noroeste de México, o sea, es una situación complicada. Pero es solo un ejemplo del tipo de problemas ambientales que se pueden volver cada vez más comunes para México y para las comunidades rurales de nosotros. Entonces, esto se puede analizar y podemos obtener más claves para entender la situación desde un enfoque de ecología política. La ecología política no es en sí una disciplina, es un conjunto de acercamientos o una comunidad de práctica que permite entender cómo las relaciones de poder que existen en una sociedad afectan diferentes aspectos de esas relaciones entre medio ambiente y seres humanos. Entonces, los tres grandes ejes que yo identifico a partir de la literatura de ecología política es, primero, quiénes y cómo acceden a los bienes ambientales, que en este caso nos referimos al agua. Después, cómo estas personas, los actores ambientales, participan en la toma de decisiones, participan políticamente. Y en tercer lugar, cómo se distribuyen los impactos y los riesgos socioambientales en función de esas relaciones de poder. Entonces, esto nos hace ver un asunto más estructural en la forma en que se está gestionando el agua en México, y de la cual este conflicto que está ahorita en Chihuahua es solamente un ejemplo del tipo de conflicto que puede representarse a mayor escala conforme pase el tiempo y conforme vayan avanzando nuestros problemas ambientales, ¿verdad? Entonces, particularmente me quiero enfocar en uno de esos tres ejes, el acceso a bienes ambientales. El acceso a bienes ambientales desde un enfoque de ecología política lo podemos entender de dos maneras. Primero, a través de un acceso formal al agua y la siguiente diapositiva que vamos a ver, a través del acceso real al agua. El acceso formal al agua está mediado por los derechos establecidos constitucionalmente. En México, la Ley de Aguas Nacionales que tenemos actualmente fue la ley reformada en 2004, pero antes de eso fue la ley establecida en 1992. Tres años antes de eso, en 1989, el gobierno federal creó la Comisión Nacional del Agua y ahí el agua empezó a tomar una identidad propia, estratégica, en la forma en que se planeaba el desarrollo del país. ¿Por qué? Antes, el agua era gestionada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, estaba de la mano de la irrigación en México y estaba de la mano de esta idea del progreso y del desarrollo rural. Sin embargo, con la LAND de 1992, el agua se vuelve un objeto por ella misma, un objeto mercantil, y esto conlleva una serie de reformas que tienen que ver con una neoliberalización del sistema de aguas mexicano. La Ley de Aguas de 1992 también crea el Registro Público de Derechos de Agua, el REDDA, y con eso empieza un incipiente mercado de agua, una regularización de títulos de concesión parecida a la que ocurrió con la tierra, pero en donde la tirada o digamos el objetivo era volver más mercantilizable pues, el asunto del agua en el país. Hubo otras dos reformas, la de 2004, es la que les estoy señalando, que es propiamente la ley que tenemos ahorita, y en 2012 hubo otra cosa importante, se modificó el artículo 4 para incluir a nivel constitucional el derecho humano al agua y saneamiento en la Constitución mexicana. Y junto a esto, pues están las reformas agrarias. Tierra y agua van de la mano casi siempre en todo el territorio mexicano, y más en Sonora, donde tenemos problemas serios de abasto, y pues es el mismo caso de Chihuahua y en general del noroeste de México. Ahora, esa es la cuestión formal, esa es la estructura de derechos que está constituida legalmente. Cuando nos vamos a campo, ocurre otra cosa completamente diferente, ese es el acceso real al agua, ese tiene que ver con los mecanismos de apropiación, no con el derecho formal propiamente dicho. Entonces, esos mecanismos de apropiación, ¿cuáles son? Ahorita les voy a presentar dos ejemplos, uno agrario y uno de minería. Yo he observado en el trabajo de campo que el primero tiene que ver con las diferencias de acceso tecnológico. El agua es un tipo de recurso, sobre todo en zonas áridas,
que si no tienes dinero para excavar un pozo, si no tienes mecanismos de riego, si no tienes forma de hacerte llegar esa agua, automáticamente tu falta de recursos te coloca en una desventaja con respecto a quien sí tiene el recurso. Esa es la primera cuestión. El agua subterránea y de riego requiere muchísimo más desarrollo tecnológico para ser accesada y utilizada que el agua que viene por escorrentía natural. Entonces, también los recursos hacen que distritos de riego puedan implementar sistemas eficientes que normalmente no tienen otros sistemas productivos más pequeños como los campesinos. Y finalmente, la Conagua también tiene este modo tecnocrático de tratar el agua, en el cual complica la situación para los usuarios tradicionales y no toma en cuenta los conocimientos locales tradicionales de la gente con respecto a esa agua. Entonces, todas esas formas hacen que la apropiación vaya tendiendo hacia un monopolio, ¿no? Por unas pocas manos, las más poderosas. Entonces, el marco institucional, como está puesto con el REBDA, con estos mecanismos, hace que la apropiación sea legal, aunque sea insostenible e injusta en la mayor parte de los casos. Y junto a esto también tenemos los mecanismos de mercado, ¿no? Que esos, aunque no necesariamente están en la ley como tal, sí existen como hechos de facto que modifican lo que deciden los agricultores y los ganaderos. Y bueno, los mineros y todos los que usamos el agua, ¿no? Entonces, el primer caso, yo les había puesto en el resumen el intercambio de aguas entre Arizona y Sonora, porque yo tenía trabajo previo en eso. Sin embargo, encontré datos comparables para Chihuahua y me pareció más interesante mostrar la situación de Chihuahua porque es el caso de conflicto. Entonces, aquí en esta tabla está muy complicada, pero nomás les voy a pedir que se enfoquen en la primera fila. No nos vamos a ir de uno por uno. Esta tabla es el resumen del ciclo agrícola 2015-2016 para los 8 distritos de riego que tiene el estado de Chihuahua. El primero es el que está en el conflicto ahorita, es el de Delicias, el 005. Ese distrito de riego tiene concesionadas, no sé si ven el cursor, casi 885 millones de metros cúbicos de agua del río Conchos. O sea, es del sistema de río Conchos de donde viene. Y se dedican básicamente, los tres productos más importantes del distrito es el nogal, la alfalfa y el chile verde. Pero, si se fijan, todos los otros 7 distritos tienen combinaciones más o menos parecidas de esos mismos productos agropecuarios y distribuciones pues variables entre cuánta agua va a los usuarios ejidales y cuánta agua va a particulares. Lo que tiene de interesante el caso de Delicias es que además de que saca casi 5 mil millones de pesos con esas ventas y que usa casi 1,000 millones de litros de metros de agua cúbicos por año, los usuarios privados o particulares tienen 3 veces casi más concesión que los usuarios ejidales. Además, los productos son para exportación. Entonces, aquí es donde quiero hablar de uno de esos mecanismos de apropiación de agua, que es el concepto de agua virtual, que se refiere a cuánta agua necesitas para producir y para terminar el proceso completo de un producto, de un bien o servicio. Entonces, lo desastroso de esto es que aquí están las exportaciones de Chihuahua Estado, en 2011. Desafortunadamente no conseguí datos más actuales, pero en primer lugar están las almendras, nueces y pistachos, o sea, los nogales son para exportación. Y en segundo lugar están los bovinos, el ganado bovino. Si volvemos a los cultivos de mayor valor en los distritos de riego, vamos a ver alfalfa. En casi todos ellos es alfalfa forrajera para producción de ganado. Entonces, Chihuahua, pues gracias a eso, tiene su tasa de exportación tan alta en estos productos. De hecho, Chihuahua es el estado que más exporta ganado a la Unión Americana. Y pues Sonora ahí va atrás de él, ¿no? Sonora se parece mucho a uno de sus distritos, el de la Costa de Hermosillo, en ese nivel de apropiación privada del agua para productos que son de exportación. O sea, es increíble porque una zona árida está exportando agua hacia los mercados internacionales. Entonces, pues encontré algunas otras referencias, ¿no? Que el 45% del ganado que exporta México es de Chihuahua. Si se fijan aquí, esto es más reciente, son el número de cabezas exportadas en junio de 2020, y ahí vemos a Chihuahua y a Sonora, que digamos, son hermanas en ese sentido, en un sentido productivo y en un sentido de apropiación de agua.
El segundo caso se refiere ahora sí al estado de Sonora, que es donde yo vivo y donde yo trabajo, y es la minería de gran escala. Esto es un problema cada vez más presente en comunidades rurales, eso es lo que hemos visto. Sonora siempre había sido minero, pero ahorita tiene un nivel de integración con la minería global que lo hace muy, muy intrusiva y muy explotadora de recursos. Entonces, en cuanto al agua para la minería en México, hay un antecedente de un estudio de cartocrítica y Heinrich Boll de 2014, bueno, usaron datos de 2014, y ellos encuentran que en México el agua que usa toda la minería podría fácilmente solventar la demanda de 3.3 millones de mexicanos, la demanda promedio de esos mexicanos. Y entre estos estados consumidores de agua para la minería, Sonora era el número uno, como pudiéramos esperar. O sea, Sonora es el primer productor nacional de cobre y de oro en plantas ubicadas en escenarios rurales. Entonces, yo hice después un estudio, que eso es lo más reciente que he publicado, sobre un análisis espacial de zonas de importancia hidrológica con la presencia minera y con las concesiones de tierra para la minería. Entonces, no, sin detenerme mucho tampoco, si quieren luego volvemos a este mapa, quiero que centren su atención aquí donde tengo el cursor. Ese es el volumen total reportado, concesionado en REBDA para compañías mineras en Sonora. 123.3 millones de metros cúbicos, en comparación con los 107 apenas hace 5 años. O sea, estos datos son 5 años después. Esa agua es casi la misma cantidad de agua que usa la ciudad de Hermosillo, que es la capital donde yo vivo ahorita. Entonces, lo otro interesante es que si ven el mapa, las bolitas amarillas son minas metálicas, las bolitas negras son minas no metálicas, y los polígonos rojos y verdes son las áreas de los acuíferos en Sonora. Sonora tiene muy fuertes problemas de sobreextracción de agua subterránea. Pero además, el agua concesionada para estas minas está localizada sobre superficies de acuíferos que tienen déficit. Y mucha del agua que nosotros usamos en Sonora es de fuentes subterráneas. Eso es en cuanto a acuíferos. Luego, en cuanto a cuencas, desafortunadamente no conseguí información para todas las cuencas, pero pasa más o menos lo mismo. La mayor parte del volumen concesionado para minería está ocurriendo en zonas que sí tienen veda, en términos de cuidado hidrológico. Entonces, ¿uno qué piensa con estas cosas? No es que haya sido ilegal, al menos idealmente no creemos que haya sido ilegal la apropiación minera como tal, sino que la minería puede fácilmente comprar derechos temporales de tierra y agua a gente que son rancheros, agricultores, que en un momento dado no tienen capacidad para estar produciendo, o sea, pequeños productores en comunidades rurales, que es donde se ubican estas 46 plantas mineras hay en Sonora en total. Entonces, legalmente hablando, no solo es que la minería tenga ciertas formas, se combina la legislación hídrica con la legislación minera y lo que produce es que haya un uso preferencial de la tierra por la minería, o sea, eso es lo que dice la Constitución mexicana. Hay un uso discrecional del agua en muchos casos, el agua que se usa como laboreo, es decir, el agua que sale del proceso productivo cuando explotan una mina o cuando excavan una mina, no tiene que ser obligatoriamente reportado a la Conagua, a pesar de que sea agua de uso subterráneo. Hay un uso muy flexible de recursos humanos, hay muchísima subcontratación, sobre todo en Sonora, y hay un uso muy beneficioso de impuestos y de subsidios, porque el gobierno, en su afán de atraer inversión, pues le solventa un montón de cosas, ¿no? Y lo importante aquí es que, en esta situación, donde tenemos esta competencia entre mercados muy globalizados para diferentes cosas, nosotros estamos exportando el agua de diferentes maneras. El agua que va a la producción agropecuaria que sale del país, el agua que se usa en el laboreo de minerales que salen del país también. Y bueno, esos nomás son dos ejemplos. Esto se puede empezar a trazar en otros sectores usuarios de agua en escenarios rurales. Y pues ya para terminar, creo que ya ando cerca de mi límite de tiempo, nomás quiero enfocarme en 4 puntos. En el resumen había un tercer punto que es sobre cambio climático, pero cuando empecé a hacer las diapositivas me di cuenta de que eso amerita casi otra sesión, no solo el tema de cambio climático. Entonces aquí lo que quiero que veamos es
que hay una diferencia bastante amplia entre los derechos formales, según los establece la ley, y los usos reales, que son a través de apropiación. En los dos casos que presenté, parece haber un fenómeno de acumulación por desposesión, que va desde lo comunitario hacia las manos privadas y desde lo local hacia los mercados internacionales. En tercer lugar, en un contexto así, con futuro cambio climático, que se espera que el noroeste de México tenga reducciones de casi 30% en sus precipitaciones, pues esto puede generar conflictos muy sangrientos, ¿no? O sea, incluso ya se empiezan a ver cada vez con mayor frecuencia entre sectores usuarios y entre sectores que son muy desiguales. Por un lado, campesinos y comunidades rurales, y por otro lado, mineras canadienses, agroindustria norteamericana, europea. Entonces, la asimetría es muy grande. Y por último, una reflexión metodológica. Es muy difícil realizar análisis holísticos de ecología política porque en el sector hídrico casi toda la información está fragmentada. O sea, yo para poderles poner esa tabla junta tuve que ponerme casi casi de uno por uno los datos, conseguirlos. Entonces, tal vez sea a propósito, ¿no? Para dificultar darnos cuenta de cosas más amplias, pero es casi un trabajo de artesanía encontrar los datos para respaldar esos argumentos de ecología política. Y estas son las referencias, con mucho gusto tomaré preguntas, o si alguien quiere alguno de los materiales, se los comparto. Y muchas gracias de nuevo. Doctor Gerardo, no se escucha. Muchas gracias, América. ¿Sí me escuchan ya? Creo que estás fijando el estándar para futuras presentaciones. Bueno, ahorita si quieres ya puedes dejar de compartir la pantalla. Confiamos en tus referencias. Y en este momento, como ya vamos a abrir la discusión, los que tengan buena conectividad, les agradecería que enciendan sus cámaras para ver quiénes están presentes en la sala, como quien dice, ¿no? Sé que Víctor Quintana llegó un poco tarde, entonces no sé si quiera hacer algún comentario o si haya escuchado lo suficiente como para hacer un comentario, o bien lo podemos abrir. ¿Cómo ves, Víctor? Está apagado tu micrófono, ¿eh? ¿La conexión ya para mí? Ya, ahora sí ya te escuchamos. No tenía ingreso con la clave que tenía hasta que me la pasó Kirsten. Bueno, mando un saludo a todos, a todas. Si quieres presentarte brevemente, ¿no? Aunque hace poco distribuimos tu artículo de la jornada, entonces creo que la mayoría de la gente ya está familiarizada contigo, pero pues dinos algo sobre ti mismo, si quieres. Bueno, pues soy un activista social del campo en Chihuahua. Y bueno, también soy académico y político y escribo. Pero más cercano, yo diría, a las luchas sociales que ha habido por acá. Y pues he seguido con mucho interés el conflicto este último. Este más reciente, mejor dicho, porque no va a ser el único, desgraciadamente, del agua de la presa de Liza, que no es el problema más fuerte. El problema más fuerte que tenemos en Chihuahua es el agua de pozos profundos. Pero yo le agradezco mucho su exposición, lo que alcancé a América, me pareció excelente. Espero que poder tener acceso a tus cuadros con derecho. Obviamente los vamos a citar, América. Claro que sí, se los envío. Sí, me parece que el cuadro que tú muestras es muy importante. Y hay que decir de ello lo siguiente. Primero, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
buena parte de la producción local de por acá ya no fue rentable. Nosotros no, por el clima, no podemos, no tenemos productos tropicales ni semitropicales. Casi producimos lo mismo que en el suroeste de Estados Unidos. Entonces, se orientó la exportación a la nuez. Ya ha incrementado notablemente la producción de nuez. Tenemos en el estado 88 mil hectáreas plantadas con nuez y la mayoría no están en distritos de riego de presas. La mayoría son agua de bombeo. Primero. Entonces, la nuez, sí, la mayor parte es exportación y sigue creciendo la nuez desde el sureste del estado en Jiménez, cuyo manto ya está agotado o ya seriamente deteriorado, hasta el noroeste del estado, Nuevo Casagrandes, hay nuez, salvo las partes de los llanos altos y la sierra. Pero todo lo que es la llanura del desierto está sobreexplotada con nuez para la exportación. Con alfalfa es diferente, ¿sí? La alfalfa se exporta, sale del estado, pero fundamentalmente a la laguna, parte a Sonora también, a las engordadoras, ¿sí? Pero al acabarse los mantos de la laguna, ¿sí? Ahora se va la alfalfa a la laguna, a Leche Lala fundamentalmente. Buena parte. La alfalfa de acá sí se usa para la cuenca lechera de Delicias, algo para la cuenca lechera de Cuauhtémoc, de los menonitas, pero el ganado que se exporta de acá, a diferencia de otros lados, son becerros, básicamente becerros de 100 kilos, más o menos. Entonces, y eso se mantienen sobre todo con los pastos naturales que hay, con la avena. Aquí se siembra mucha avena forrajera en temporal. También desde que llegó el Tratado de Libre Comercio y empezó el cambio climático, prácticamente la agricultura temporal del estado desapareció o se ganaderizó totalmente. Ya los campesinos de acá no siembran maíz, solamente donde hay muy buen temporal siembran frijol. Lo que siembran es avena, y la avena para alimentar sus hatos y poder exportar becerros. Pero fundamentalmente exportando nuez y exportando alfalfa, aunque no sea de Estados Unidos, sino en otros estados, estamos exportando agua. Somos el principal productor de alfalfa del país y somos del estado más seco, de los más secos del país. Ahorita tenemos un conflicto ya muy fuerte, porque no ha llovido en el año ni siquiera 200 milímetros cúbicos. No ha llovido ni 200 milímetros cúbicos y los pequeños ganaderos y algunos medianos ganaderos están muy preocupados porque no hay forraje. Y el forraje que ya está, la poca alfalfa que se dio en las zonas de riego, se va a ir a Torreón y la cascarilla del algodón se va a ir a Torreón y se va a ir a la laguna y a Sonora, a las engordadoras de allá. Entonces es un fuerte problema y les digo, este es el problema del distrito de riego. En el distrito de riego, la primera impresión es que no hay en el distrito de riego de Delicias, que no hay tanta concentración, pero sí se señala que a partir de la ley de agua del 92, Salinas, empezó a darse un mercado del agua, un mercado de concesiones, y es necesario que se estudie eso, hasta qué punto se están concentrando las concesiones de agua. Porque al pasar a manos de los módulos, o sea, la administración del recinto pasa a manos de los módulos, de los propietarios, de los usuarios de riego, ya no se toma en cuenta a quién se le vende, quién compra las concesiones y para qué cultivos van. Y bueno, esto es, no tengo una investigación sobre la minería, que también se lleva bastante agua.
en Chihuahua, pero es muy parecido el patrón con la sola diferencia de que no tenemos tantas protecciones mineras como en Sonora, ni tanto riego de presa como en Sonora. Aquí la mayor parte de riego, tenemos más o menos 150 mil hectáreas de riego de agua rodada y 500 mil hectáreas de pozos profundos. Muy bien. Bueno, creo que podemos abrir a preguntas. Yo tendría una pregunta muy puntual para América, y veo que también Gabriela ha levantado la mano. La pregunta básicamente es si tú has notado algún cambio importante. O sea, yo entiendo que en la época, creo que de Echeverría, se hizo una legislación para que la mayor parte de las concesiones mineras fuesen para mexicanos. Y uno de los resultados fue pues una enorme concentración en tres grupos mineros principales. Ahora, creo que hubo otro cambio, entonces ahora sé que hay un montón de mineras canadienses. O sea, no sé si sepas cuál es el nivel de pues desapropiación tanto territorial como derechos de agua, por ese lado, ¿no? Y mira, ¿qué tal si dejamos que Gabriela plantee su pregunta y también Teresa Vázquez quiere plantear una pregunta? Entonces, que tomes unas tres preguntas y luego te dejamos responder y así le seguimos, ¿no? Para que la gente del público pueda participar también. Entonces, Gabriela, adelante. Sí. Muchas gracias y muchas gracias, América, por una excelente presentación. Mi pregunta va por el rumbo de la de Gerardo, porque nos presentaste un escenario muy completo y muy complejo de lo que está pasando con el uso del agua cuando tienes actores muy distintos, la minería, la ganadería, la agricultura. Entonces, mi pregunta es sobre patrones. Si tú has notado algún patrón de uso de agua, ya sea geográfico, ya sea legal, en ¿quiénes son de estos actores los que obtienen el agua en debido momento? Porque me imagino que entre tus dos casos de Chihuahua y Sonora, en distintos tiempos y en distintas regiones, el poder del actor cambia dependiendo. Entonces me interesaría saber cuáles son los momentos en donde tú has notado que cambia el actor y las circunstancias en las que se da. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a dejar a Teresa Vázquez que plantee su pregunta. Y, por cierto, Teresa, creo que no has estado en webinarios anteriores. Si quieres decir muy brevemente algo sobre ti, tu afiliación, en fin. Sí, bueno, yo soy Teresa Vázquez y estoy en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde en el departamento de arquitectura, diseño y arte, y estoy en la maestría de planificación urbana y a veces en el doctorado de estudios urbanos, y me interesa mucho. Bueno, más o menos eso, sí, soy planificadora urbana. Y pues a mí me interesa mucho porque me imagino, América, que tú sabes que aquí hay un movimiento de la ciudad, de Ciudad Juárez, con Samalayuca, porque hay una minería que es la mina, que es un proyecto de la mina Gloria, que precisamente quieren pues utilizar el agua que abastece no solamente a Ciudad Juárez, sino también partes del Paso. Y que tendría unas consecuencias muy terribles para la agricultura local de Samalayuca, principalmente. Entonces, aquí yo estoy viendo, estamos dando seguimiento, tenemos ya algunos documentos, si quieres te los puedo pasar. Pero me interesa mucho mantenerme en contacto contigo, porque estaba yo también dándole seguimiento a esta situación del agua en las presas de Chihuahua. Y una cuestión es, bueno, yo sé que tú le llamas la apropiación, ¿verdad? Sí, pero más es más bien un robo también, ¿verdad? Porque hay mucho huachicoleo.
Y entonces, o sea, la palabra que ahora todo mundo usa, ¿verdad? Que se huachicolean el agua. Pero cuando yo empecé a investigar, hasta te da miedo. Porque dices, ¿quiénes son los que realmente están pues investigando de esto y sabiendo? Yo creo que tú sabes del caso de la periodista Miroslava Breck, que la asesinaron y ella estaba, cuando la asesinaron, ella estaba investigando sobre los pozos de agua en Chihuahua. Aparte de otras cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues cuando yo empecé a ver eso, pues tuve muchas preguntas. Yo quisiera que nos, si sabes algo, ¿no? Porque pues académicamente pues sí se habla de apropiación, ¿verdad? Pero pues hay un despojo, ¿no? Es un robo muy descarado del agua, ¿verdad? En un área además que durante mucho tiempo pues hay otro tipo de cultivos que no son los que pusiste en tu tabla, ¿verdad? Sino que son cultivos que no están supuestamente permitidos. En esa área, por ejemplo, estaba este rancho que se llamaba El Búfalo, ¿verdad? Que es un rancho, que era un mega rancho y que estaba súper irrigado, ¿sí? Y producía muchísimo y bueno, supuestamente ya no existe, pero en realidad no sabemos qué otras qué otros cultivos que no están en la lista del cuadro que mostraste también influyen ahí y cómo estas fuerzas se unen con los políticos y con los agricultores de la región. Sí, entonces es como un panorama muy complejo. Entonces quisiera pues que nos elaboraras un poquito de tu punto de vista. Adelante, América. Muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas. Me voy a ir en el orden que me las hicieron. Me parecen muy interesantes, ¿no? Y sí, son el tipo de cosas que uno se pregunta y que sí, yo me he mantenido a veces hasta cierto punto al margen porque quiero vivir otros 10 años, digo yo, y no quiero que me mande matar una mina, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tiene que ver con estos cambios en la legislación minera, también durante la época de Salinas de Gortari, al doctor Gerardo que hizo esta pregunta, también hubo una reforma a la ley minera del gobierno federal. Entonces, esta ley permitió, como bien dice, que ahora las empresas mineras pudieran tener hasta 100% del capital extranjero digamos, en el ownership, ¿no? En la posesión, digamos, de la compañía. Entonces, aquí en Sonora, no tengo el dato exacto, pero sí sé que son más de la mitad de las minas que tienen capitales mixtos, o sea, canadienses, chilenas, estadounidenses y mexicanas. Esas son las cuatro grandes fuentes de recursos monetarios para las minas que están aquí en el estado. Dependiendo de qué lugar de México uno se ubique, puede encontrar otras, o sea, también hay australianas, británicas, o sea, las países, sí es extraño, ¿no? O sea, los países que normalmente tienen ese poder de expansión, dependiendo del mineral que esté en juego, se interesan por ejecutarlo. Pero aquí en Sonora esas son, no conozco con completa certeza las del resto de México, pero sí sé que el Servicio Geológico Mexicano produce un reporte donde por estado uno puede ver cuál es la presencia de capital extranjero. Ahí es donde yo vi la de Sonora. Entonces, sí es una situación grave, también obedece a esto mismo que obedeció la reforma de aguas y la reforma de tierras. Y desgraciadamente, en el caso minero, se establece en la ley que el uso minero tiene prioridad sobre otros tipos de uso de la tierra porque es de interés de la nación la explotación de minerales y recursos. Entonces, eso es impresionante. O sea, es un primer nivel de desventaja que nos pone a los otros usuarios de tierras y aguas y que está ahí, o sea, y que es parte de la legislación liberal de los años 90, ¿no? Eso por una parte. Luego, con respecto al patrón de uso geográfico, lo que me pregunta Gabriela, yo hablo, particularmente me dedico a estudiar la situación en Sonora.
y te voy a contar un poquito de lo que ahorita estoy haciendo, porque si a alguien le interesa hacerlo en otro estado, yo encantadísima, si alguien quiere implementar la metodología. Ahorita yo tengo, estoy procesando los registros de derechos de agua de todo el estado para determinar cuál es el nivel de corporativización del agua. O sea, eso se puede saber a través de las figuras legales para saber si son figuras morales como empresas o si son figuras físicas, o sea, personas individuales, propietarios privados. Ese es un primer nivel de acercamiento. Un segundo nivel tiene que ver con quién usa el agua subterránea y quién usa el agua superficial. Normalmente la gente que usa el agua subterránea es la que siempre la tiene disponible. O sea, entre más adentro está tu pozo, lo cual significa entre más dinero tienes para cavar, más, más disponibilidad vas a tener de agua aún en tiempos de sequía. Los primeros que sufren en el canal de la sequía son los que riegan con el agua rodada que viene de un río y que desvían a través de acequias a sus campos, ¿no? Eso es así como que, digamos, lo primordial. Y lo otro que pasa es que, aunque tengan el agua como concesión, si no tienen el medio de obtenerla, lo que hacen los agricultores es desesperarse y vendérsela o rentársela a las compañías que tienen alrededor. Ya sea agronegocios, ya sea la minería, ya sean los ganaderos grandes de cada pueblo. Aquí en Sonora hay ganaderos grandes por cada pueblo y es la familia rica de cada pueblo. Y a ellos son a los que normalmente les ofrecen esos recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en una sequía, pero además la otra parte de la respuesta pues la voy a poder dar hasta que termine ese análisis, ¿no? Que tiene que ver con si la concesión está en una figura colectiva, en una figura individual. Incluso estoy pensando, aquí está Stephanie, hola Stephanie, estoy pensando en un análisis de ecología política, pero feminista, así como se ha hecho con la tierra para el agua, y ver qué tanto está en manos de mujeres, que yo sé que es muy poco, ¿no? Pero no sé si te contesto más o menos la pregunta, Gabriela. Muy bien. Y con respecto a Teresa, lo que me preguntas, pues son varias partes, ¿no? En una misma pregunta. No conozco, o he oído del caso de Samalayuca, pero no lo conozco con los detalles que conozco las minas de acá de Sonora, ¿no? Si tienes materiales, yo encantadísima de recibirlos, hablando de esto mismo, ¿no? De expandir el estudio más allá de los límites de Sonora. No tengo, y esto es muy difícil de saber, sé que hay gente que está trabajando en estudios que involucran al narcotráfico en términos de producción agropecuaria, pero justo porque no se puede simplemente entrar y preguntarle a un narcotraficante, oiga, ¿cuántas hectáreas tiene y cuánta agua usa? Pues es un dato desconocido, ¿no? Es un dato desconocido para nosotros. Y no sabría, y ahí sí creo que eso amerita una discusión más grupal entre todos nosotros, qué clase de metodologías podemos usar para acceder a ese tipo de información ilegal, pero que es necesario saber, porque entonces la CONAGUA está subcuantificando los volúmenes, ya de por sí los subcuantifica, los volúmenes que son legales, de todas maneras no los cuenta bien. Ahora imagínense los volúmenes ilegales, ¿dónde estarán, cuáles serán? Eso me lleva, no necesariamente le voy a poder contestar la pregunta porque me faltarían elementos, yo tampoco he trabajado con ese sector específicamente de productores rurales, pero sí sé que hay muchísimos problemas con la sistematicidad de los datos, o sea, incluso estos datos que yo uso de REBDA, incluso hay que tomarlos con reserva porque hay mucho subregistro, justo por ejemplo las minas, yo he trabajado en una mina en Cucurpe, es un pueblito de aquí de Sonora, que es una mina subterránea de oro y plata. La mina usa casi 15,000 litros de agua por mes, que no está obligada a reportar a la CONAGUA, es agua subterránea, y no está obligada porque sale como subproducto de la misma perforación que la mina está haciendo. Entonces, ese es mi punto cuando digo, es una apropiación que no necesariamente es ilegal, pero que sí es muy injusta, pues, o sea, es una barbaridad, digámoslo así, en términos de apropiación, en robo, es un robo en despoblado, pero no tienen problemas legales las minas, o sea, ellas hacen lo mínimo necesario para cubrir esa legislación y eso las tiene protegidas, ¿no? Entonces, no, no,
No es muy fácil, creo yo, responder esa pregunta, probablemente por análisis espacial, por imágenes de raster, por imágenes de satélite, pudiéramos saber algo. Gente que ha usado drones me ha contado que se los tiran a balazos en los campos de narcotraficantes, en ranchos de narcotraficantes. Entonces, no es, la verdad, o sea, sí se me hace muy importante, pero quiero vivir. No es algo que pueda yo en este momento estudiar, ¿no? No sé si alguien más tenga experiencia en eso, pero muchas gracias. No sé si al menos en algo les sirve lo que respondí. Sí, gracias. Hace 2 semanas, Elizabeth Macías, Estrada Macías, perdón, de La Laguna, nos decía que la estimación de la central campesina cardenista era como un 20% de su reportaje del agua, ¿no? O sea, del agua utilizada y por todo el huachicoleo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es impresionante. O sea, esos números. En verdad, tenemos nomás una parte de la historia con los derechos de concesión. Bueno, miren, aquí tenemos 2 personas que quieren intervenir, Osvaldo y Oscar. Osvaldo, Ali, nomás conecta tu micrófono. Bueno, buenas tardes, América. Un gusto oírte. Yo estudio el tema del agua subterránea en Brasil y la relación del uso del agua subterránea por el agro. Y esa es una cosa un poco novedosa, aún más en el área un poco más técnica de hidrogeología, porque en Brasil casi no hay estudios relacionados al uso de agua subterránea que involucren hidrogeólogos. Yo no soy hidrogeólogo, yo soy agrónomo. Y hay una cosa que me llama la atención, que si yo tengo un pozo y yo lo hago quedarse más hondo, yo seco los pozos que son vecinos. Esta es como una guerra invisible. Y como mi vecino, si no tiene recursos para hundir más su pozo, él se queda sin el agua. Y bueno, se queda mucho más fácil de obtener la venta de sus derechos, ¿no? Porque es un tipo de chantaje, de guerra sorda, que nadie se da cuenta. Esta es una cosa, y yo quería saber si tú, en tu investigación, tú has identificado esto. Es decir, llega alguien que, como tú ya hablaste, que pone su pozo más hondo y acaba por secar los pozos vecinos, ¿no? Y quería saber si hay gente que vende o también si hay alquiler de derechos de uso de agua, porque es un tipo de renta de recursos naturales que, bueno, yo puedo quedarme sin producir y también vivir del alquiler de mi derecho de agua, ¿no? Si esto... si existe este tipo de comercio. Y por último, por la cuestión de las minas, una cosa que es muy común, porque la mina, para poder hacer su trabajo, tiene que rebajar el nivel del agua, si no, los trabajadores y la mina se queda hundida. ¿Y esto qué pasa? Esto empieza a secar varios ríos, porque como tú rebajas el agua, sacas el agua, no hay más nacientes, yo no sé, no aflora más el agua, ¿ya? Entonces, son tipos de conflictos que no sé, muchas veces no se queda muy transparente, o me gustaría saber si esto tú has encontrado estos tipos de conflictos también. Sí, gracias. Vamos a dejar que Oscar Castillo, que nos va a decir brevemente su afiliación, plantee su pregunta. Ya no tenemos tanto tiempo, así que hay que ser más o menos breves. Buenas noches a todos y a todas. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Mi nombre es Oscar Castillo. Actualmente trabajo para una organización que se llama World Vision.
O sea, soy ingeniero agrónomo, tengo un posgrado en geografía y también fui alumno del profesor Otero en estudios del desarrollo. Entonces, me gustó mucho la presentación que hiciste y me llama la atención la comparación y el análisis que haces en cuanto al uso formal versus el uso real y los conflictos pues, evidentes que salen en el uso del territorio. Entonces, mi pregunta va orientada hacia si has hecho en el análisis formal una revisión del programa sectorial federal para desarrollo territorial, porque bueno, en algún momento tuve la oportunidad de revisarlo cuando se estaba desarrollando y tenía un énfasis, o sea, era de sus líneas estratégicas, ¿no? El tema del agua, de sus ejes transversales, creo, y tenía mucho énfasis en todo lo que es el impulso del ordenamiento territorial, precisamente para ir evitando o normalizando, tratando de regularizar estos conflictos en el uso del suelo. Entonces, pues me gustaría saber tu opinión, si has visto ese programa sectorial federal y no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, vamos a permitir una última pregunta de Horacio McKinley, muy breve. Sí, yo hice, primero pedir disculpas por mi ignorancia, América, o alguien que me pudiera decir algo sobre esto. ¿Qué tan importante es la minería desde el punto de vista del Producto Interno Bruto como para que hagamos como nación tantos sacrificios ecológicos, económicos, ocupación de tierras habitadas por otra gente? Entonces, todavía podría comprenderlo si digamos, ¡ay, bueno, todos estos sacrificios valen la pena monetariamente, por decir algo! Pero realmente es una pregunta que se debe a mi ignorancia y me gustaría saber, pues, digo, qué tanto podría resultar de costo para la economía limitar seriamente toda esta explotación minera, ¿no? Gracias. Bueno, miren, tenemos de hecho otras dos preguntas, una de Mariana Berenice Ahumada y otra, creo que de Claudio, nomás que no se ve tu nombre. Entonces, si pudieran ser súper breves y puntuales, Mariana, conecta tu micrófono y luego Claudio, muy brevemente, en vista de que empezamos un poquito tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mi pregunta es en relación a la iniciativa que existe para una nueva ley general de aguas. Entonces, ¿qué implicaciones considera que son benéficas para la solución de muchos problemas, como los planteaba al principio la doctora América, en relación a esta propuesta de ley general de aguas? Bueno, Claudio. Hola, yo tengo un poco de desfase, estoy aquí en la ruralidad de Chile. Muchas gracias. Mi pregunta también va por el lado de las leyes, que ahí indica en la presentación de que en México está el derecho humano al agua y que también está esta idea de la gestión integrada de cuencas. Pero aún así hay todos estos problemas de conflicto y a mí desde Chile me llama la atención porque aquí no existe nada de eso, solo existe el mercado del agua y el agua es igual que comprar un libro o quizás más fácil. Entonces muchas de las cosas que abogan aquí a veces es implementar gestión integrada del agua y implementar el derecho humano en la Constitución. Entonces, ¿qué es la falla y qué es lo que no está funcionando bien? ¿O es que este mercado capitalista es completamente abarcante y no hay ninguna solución que uno pudiera dar institucional? Muy bien, muchas gracias por todas sus preguntas. América, tienes la última palabra.
Híjole. Muchas preguntas que contestar, pero muchas sí. Gracias a todos y a todas. Bueno, primero voy a empezar con las preguntas de Osvaldo. Efectivamente, o sea, el problema con el agua superficie, con el agua subterránea, perdón, es que como no la podemos ver, todo lo que se hace en materia de planeación de agua está basado en estimaciones y en los mejores cálculos geohidrológicos posibles. Sin embargo, como no la podemos ver, no podemos saber con certeza, como sabemos, por ejemplo, en un río. En un río es muy evidente cuando hay una sequía, la vemos inmediato. En un acuífero, si tienes pozo, es muy difícil determinar qué es lo que le está pasando y qué es lo que pasa cuando tu vecino saca agua. Esto puede no ser obvio para la gente, pero en efecto puede generar este tipo de ventajas técnicas a las que yo me refería en la presentación. A mí me tocó verlo, por ejemplo, con esta mina que les comentaba, subterránea. O sea, es una mina que está a 1.5 kilómetros hacia abajo de la tierra, saca agua por bombeo, el agua que saca de su proceso de perforación, y es el mismo manto de un río principal que es parte de una cuenca aquí en Sonora. Y yo le preguntaba a la gente de esta comunidad, ¿usted ha notado que se ha bajado el nivel de agua a raíz de que llegó la mina? Y la gente me decía, no, pues es que la mina tiene sus propias fuentes, no tiene nada que ver, pero por abajo de la tierra sí tiene mucho que ver, están todos parados en el mismo acuífero. Lo que pasa es que la mina tiene sus exploraciones ya un kilómetro para abajo, mientras que la mayor parte de los pozos en el pueblo son entre 50 y 100 metros. Pero en una situación de sequía o en una situación de cada vez menos lluvia, o si la mina necesita seguir sacando agua, definitivamente van a haber un impacto. Eso es por una parte, eso es en cuanto a cantidad de agua. En cuanto a calidad de agua, no solo si tienes vecinos ranchero con ranchero, sino si tienes vecinos mina agricultor, en términos de calidad de agua, hay detalles que tampoco podemos ver y que aquí en México casi no se vigilan. O sea, la calidad de agua rural en muchos lugares de México no se conoce. Entonces, hay muchísimas minas que no sabemos cuál es el impacto real que están teniendo sobre los acuíferos, a menos que pase un problema, como ya pasó aquí en Sonora, ¿no? Con un derrame de Buenavista del Cobre. Entonces, eso es por una parte. Sí, hay un efecto que también lo estamos viendo aquí. La segunda cuestión que plantea, sí hay una renta de agua, sobre todo a capitales más fuertes. O sea, en las comunidades rurales, no nomás rentas la tierra con todo y agua. Porque aquí en Sonora no hay agricultura de temporal, que es lo mismo que pasa en Chihuahua, como nos comentaba ahorita el doctor Quintana. O sea, el agua que necesitas para regar tiene que venir necesariamente de una concesión de extracción, porque de lluvia no vas a poder hacer crecer nada. Entonces, es cada vez más frecuente que la gente rente su paquete completo, agroindustria, a minería, a cualquiera que pueda hacer uso de él. Es particularmente triste la situación del agronegocio porque llegan a las comunidades, al menos nos tocó en alguno de nuestros trabajos que hicimos en la Universidad de Arizona, nos tocó ver en una de las comunidades que le pagaron 30 mil pesos mexicanos al agricultor por rentarle 2 hectáreas cubiertas para invernadero con todo y su permiso de agua y sembraron calabacita, zucchini, la calabacita italiana que le decimos nosotros aquí en México. En 2 meses la inflaron la calabacita con todo el paquete químico que traían, levantaron todo y dejaron el tiradero nomás. Agua, químicos, tierra, todo rentado. Entonces, los pasivos ambientales se quedan ahí. Y ya por último, esta cuestión de la minería que comentaba Osvaldo. No me fijé muy bien en este momento no recuerdo bien cuál era la pregunta, Osvaldo, sobre la cuestión minera. Pero creo que tenía que ver con eso. Sobre las inundaciones. Ah, sí, perdón. Sí, es que apunté nomás minería, pero no inundaciones. Sí, en efecto, no solo la mina a cielo abierto, no solo la mina subterránea necesita hacer ese desagüe. La mina a cielo abierto, conforme va creciendo de dimensión, no sé si se han fijado que en los hoyos estos de minas a cielo abierto, en el fondo está un espejo de agua. Es porque ya llegaron al acuífero, a lo más bajo. Ajá. Entonces, vuelvo a mi comentario de la primera cuestión que preguntaba Osvaldo. O sea, además de que vas agotando el manto, y ese es un impacto en términos de cantidad,
también hay efectos sobre la calidad de esa agua. O sea, ahí hazte de cuenta que abriste una puerta para que entren los contaminantes minerales. Y aquí en México, al menos, no sabemos cuál sea la dimensión de eso, ¿no? Desafortunadamente no sabemos. Pero sí, o sea, de que hay efectos, los hay, y de que nos vamos a seguir viendo con más fuerza también. Y voy a conectar esto con la pregunta de Horacio McKinley sobre qué tan importante es la minería. Bueno, aquí en Sonora, Horacio, es el 17% del Producto Interno Bruto Estatal. Y a nivel nacional, sé que es de alrededor del 2.4% del Producto Interno Bruto. Es muy poquito a nivel nacional, si lo piensas así como en términos así relativos, ¿no? Es un montón de dinero. 2.4% del Producto Interno Nacional es un montón de dinero. Pero creo yo, al menos lo que yo he visto aquí en Sonora, es el gobierno de Claudia Pavlovich, así se llama nuestra gobernadora aquí en Sonora, es extremadamente prominero. O sea, existe esta idea de que la mina trae progreso a las comunidades. Entonces, están vendiendo no solo la cuestión de qué tanto dinero va a contribuir al PIB, sino a estas comunidades, qué beneficios les va a traer. Aquí en Sonora casi todos los pueblos y comunidades rurales están tirados, o sea, están abandonados, no tienen inversión, no tienen servicios públicos, sus lagunas de oxidación municipal no sirven, se están desbordando, no tienen pavimento, les falta iluminación eléctrica en las zonas públicas, o sea, son un montón de carencias. Y las minas son vistas como esa opción para que se haga lo que el Estado no hace, que es invertir en estas comunidades rurales. Entonces yo pienso que por ahí va, es así como un juego medio vicioso ahí de que no solo es el Producto Interno Bruto, sino mira, traemos progreso, traemos empleo. Y desgraciadamente hay tantas comunidades necesitadas ahorita, o sea, hay tanta desagrarización, tanta gente sin recursos de producción, que muchos sí se van con la historia, ¿no? O sea, mucha gente de las comunidades rurales está contentísima de que llegue una mina al pueblo. Otros no, ¿no? No todos, pero muchos sí lo están. Entonces, sí, yo diría que nada vale nuestra vida, ¿no? Pero pues, eso digo yo que no trabajo en la agricultura, la ganadería, o que no vivo en un pueblo, ¿no? Entonces, eso es en ese sentido. Lo que comenta Oscar Castillo sobre el ordenamiento territorial, sí conozco el Programa de Ordenamiento Territorial Federal, y lo que yo pienso de él es que una cosa es lo que ocurre en forma, en el documento a nivel federal, y otra cosa es lo que ya ocurre aquí a nivel estatal. Yo sé que la implementación concreta de los planes de ordenamiento territorial tiene que venir como por toda la jerarquía vertical, ¿no?, que tiene México. Entonces, aquí en el caso de Sonora particularmente, hay, en verdad, al gobierno del estado tiene otras prioridades. O sea, nunca se ha cuestionado en los años que lleva este gobierno si la organización del territorio en los escenarios rurales debe de integrarse de manera sustentable o no. Ni siquiera está dentro de los cuestionamientos que se hacen, pues. Desafortunadamente hay mucho impulso a la ganadería, a la minería, a la agricultura, a lo que se cree que son las actividades tradicionales de esta parte de México, con muy poca atención a procesos de sustentabilidad. Entonces, esa es mi opinión sobre Sonora, ¿no? No conozco el resto del noroeste de México en términos de ordenamiento territorial. Mariana, tocas un punto bien importante. Mariana, de la Universidad de Nayarit. Sí, ya tenemos, yo creo que todos los últimos 10 años, es así como la historia del pastorcillo y el lobo, ¿no? O sea, dicen, ahí viene la nueva ley, ahí viene la nueva ley, ahí viene la nueva ley de aguas nacionales, y no termina de llegar. Yo creo que sí va a llegar, y yo esperaría que se usara la oportunidad que tiene ahorita México para introducir cuestiones de participación ciudadana. Aquí ya nos ha tocado a diferentes tipos de actores, ONGs, académicos, gobierno, todo mundo, participar en mesas de discusión que en teoría van a alimentar esa ley. Y estas mesas de discusión han estado pasando en todos los estados y regiones hidrológicas de México, en teoría. Entonces, si esta ley es capaz de incorporar ese input de la sociedad, yo creo que vamos a ver un producto mejor en términos socioambientales. Pero si nomás lo están haciendo como una forma de legitimar algo que ellos ya tienen decidido,
y que pareciera que la tendencia de este gobierno es ser muy neoliberal, aunque el discurso no sea el de ser neoliberal. Entonces vamos a seguir viendo cosas que a lo mejor técnicamente van a ser mejores, pero que no sé si cambian de fondo la relación de poder, ¿no? entre los actores mexicanos. Habría que ver, pero sí, o sea, eso es, hay que esperarla, porque dicen que ahí viene, y que ahora sí es de a buenas, ¿no? Que viene. Y finalmente, Claudio, volviendo a lo que decías sobre la diferencia entre la estructura formal de los derechos, no solo los de concesión, sino de los derechos humanos y de toda la Constitución mexicana, y la cuestión real de los derechos. Yo te puedo decir que hasta ahorita, aunque ese derecho humano al agua ya está considerado de categoría constitucional en México, hay un montón de gente que todavía no lo ve cumplido. Entonces, está en la legislación, y México tiene muy bonita legislación, hay que decirlo, o sea, es de las legislaciones más completas en el papel, pero en la práctica ha servido más, creo yo, para acaparar agua por actores grandes urbanos. ¿A qué me refiero con esto? Hay un caso muy sonado sobre el acueducto Independencia aquí en Sonora, donde, pues para quienes conocen el tema, removieron 30 millones de metros cúbicos de la cuenca vecina para traerlos a la capital del estado, Hermosillo. Pero esa agua, hubo una discusión con la tribu Yaqui. Entonces, en el alegato legal se argumentaba que no podías dejar a 800,000 personas sin agua, justo porque hay un derecho humano al agua. Entonces, no sé qué tanto en verdad nos haya servido para de verdad completar en términos de dignidad para todos estos servicios. Y qué tanto el hecho de que modifiques la legislación, pero no modifiques el contexto social, institucional en el que esto pasa, cambie algo. Porque lo que parece es que más bien le ha servido a la corrupción para seguir apropiándose del agua esta legislación. Entonces, sí conozco la legislación de Chile. Sé que a nivel Latinoamérica es una de las más privatizadoras que existen en el continente. Pero no necesariamente para nosotros ha significado derechos fácticos, pues. Más bien ha servido para ese tipo de apropiaciones que te comento. Y pues creo que esas son todas, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco muchísimo, desde luego, América, felicidades por una excelente presentación y muchas gracias a todos los participantes, creo que fueron buenísimas las preguntas. Creo que vamos a continuar por lo menos una vez más con este tema del agua. Ya Víctor Quintana estuvo de acuerdo en hacernos una presentación dentro de 15 días más o menos, o sea, de este jueves, en dos semanas más. Yo les paso los datos. La liga va a ser la misma, ¿no? Para que no la pierdan, que va a seguir siendo la misma siempre. Es la misma que uso para dar mis clases también. Si quieren ir a mis clases, pues ahí está. En fin, yo me voy a quedar un ratito para si hay alguna gente que quiera comentar por dónde seguirle. Otra pista que creo que vamos a tener que seguir es la minería, ¿no? Porque la minería yo creo que se está convirtiendo en una parte esencial de la ruralidad en México, ¿no? Conozco una estudiante que se está doctorando por estas fechas en la UNAM, Sol Pérez, que lamentablemente no está aquí hoy, pero voy a ver la posibilidad de que nos haga alguna presentación después de Víctor. Pero, desde luego, si alguien tiene otras sugerencias, pues, favor de quedarse un ratito, Gerardo, después de esta sesión. Sí, David. Gerardo, una de los temas de México rural que es muy, muy importante en este momento es lo que está pasando en la península de Yucatán. Es a saber. Extraordinariamente preocupante, sí, y transformador. ¿Qué es lo que está pasando, David? Así, muy en breve. Bueno, en breve tienen un proyecto de 1,500 kilómetros de tren. El Tren Maya. Ok. Y es con 19 polos de desarrollo, ciudades enteras que pretenden desalojar a decenas de miles
¿cómo se llama? Decenas de miles de gente. Ok, bueno, pues por ahí le podemos dar, ya que concluyamos lo del agua, lo de la minería, vamos a ver proyectos más generales de supuesto desarrollo regional. Bueno, pues yo voy, ya doy por terminada la sesión, voy a dejar de grabar, ya algunas personas se han retirado, entonces...